Hoy toca pack opening de la recién llegada caja Braver Victory. Pero antes, vamos a hacer el duel quiz. Porque, bueno, el del deck prestado ya lo hice, ¿no? Porque pues nada más es agarrar el deck, te dan el infernoid y obtener esas gemas, ¿no? Pero vamos a agarrar estas 30 gemitas del duel quiz. Tengo ahorita Mako Tsunami, pero para el opening me voy a cambiar de mono. Ok, ¿qué tenemos en el deck? Red Moon y el Indigo Eclipse, el culerito que se cambia del hogar. Ok, este Mena se busca, nos puede buscar a los dos y lo ponemos aquí donde el oponente tiene dos. Puede buscar hasta tres, si tuviera el oponente así los tres, puede buscar tres. Pero pues ahorita nomás nos ponen dos, ¿no? Luego, esta madre no lo vamos a usar, solamente es para que haya dos en la misma columna. Baje este güey. Con su efecto se mueve. Y ya podemos bajar este otro pendejín. Grande los Mech Knighton. Y si son los exactos, sí. 30 gemitas, vengan a mí. Muy bien, ahora sí vamos a gastarnos estas. Necesito 5 gemas más para que sean otras 50. A ver si por aquí hay alguna. Tal vez jugando un PvP. Aquí cuánto falta. 4 victorias. Bueno, 4 rituales. No, vamos a. Total. Vamos a abrir. Hay un bundle. Con el Dracueste cabrón. Pero si bien ya lo subieron de costo. Costaban 850. Y ahorita ya cuestan 950. 900. Ah, pero te da 17 sobres. O sea que te sale como de... Si por 10 son 500. Y de 7 son 35, 850. Es lo mismo. Te está costando 100 las... Las micas. Estando 3 menos. El icono está chido. Las miquitas están perras. Igual y si compro el bundle. No sé, vamos a ver. Vamos allá. Si está grabando esta mamada, perfecto. Braver Victory. Llegó hace rato a las 6 de la tarde, pero como había brochacast. De hecho, estoy aquí grabando después de que se acabó el brochacast. ¿Y a por qué vamos? No lo vamos a decir porque Konami. Ah, sí, chinga su madre. Queremos Mech Knight. Queremos Infernoid. Y. Ah, Battle Swap por ella. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi novia insecta? Por ella. Nada más por ella quiero Battle Swap. Battle Wasp, digo. B-Force, en japonés se llaman B-Force. Ese nombre está más chingón. Venga. Obviamente no le voy a dar ni siquiera una vuelta a la caja. Porque tengo 5000, son... Pues... 100, 100, no, es que 100 sobre, sí, 100 sobrecitos son, no es cierto. 100 sobrecitos y pues, si nos va bien, reiniciamos antes de tocar esos 100 y a ver qué pasa. Vamos a sacar 100 veces la misma carta, sí señor. Shinobi, este güey es bueno. Otro Padluas. ¿No tenía esta vieja? Ah, oh, bueno, está bien. Bueno, esa es la impresión. También este. Ajá, aquí empiezan a salir los Mech Knight. War Legacy Memory, muy bien también. Pero pues como todos sabemos, lo que estamos buscando son las SDRs y ORs. Porque de las NS y ORs vamos a acabar con un kilo.
esta madre. Hay que cambiar de personaje. Traigo el puto Mako Tsunami. Miren, qué rápido salió. Uf, lo malo es que es otro UR de los Mech Knight. Muy bien, muy bien. Vamos a cambiar de mono. ¿Quién estaría bien? Ya sé. Blue Angel. Estos Mech Knight los estoy buscando para combinarlos con Trickstar. Tengo, armé el Trickstar de la caja anterior. No hice profile porque pues le ayudé a Yamiglen, del canal Yamiglen. Entonces ya por ahí estarán viendo ese profile ahí. Lo voy a poner cuando lo ponga, y voy a ponerles el link. Vamos a comprar el mundo. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, este güey es motor. Sí lo voy a usar incluso en otros de expéndulo. Así que venga. 250 gemas por 17 sobrecitos. Ay, no la quiero en esta cuenta. La quiero en la otra. Pero la otra es la cuenta pobre. Arrastro, esta, la de arresto erróneo, es buena, ningún jugador puede añadir cartas desde su deck a su mano excepto robándolas hasta el final del turno. A lo mejor aquí en Duel Links no hay tantas adiciones a la mano, pero en un futuro yo creo que sí se potencia más. World Legacy aquí también se utilizan las World Legacy, el pinche Mech Knight. Ah, mira, un Indigo Eclipse me salió. Brillantito. Me gusta. Este güey que ya estaba de antes, creo. Está bien, pues. No la quería acá. Bueno, igual y sí, ¿eh? O sea, lo anti-guía se arma con la estructura, así que tal vez. A Tundel. Aquí que viene. A un Battle Wasp. Perrito marrón. Porque eres café, perro. Y finalmente, ya nada. Doble físico. Las micas, sí. Regresamos a la caja. Ay, pues a darle átomos. Ya se ven dos URs, así que van a tardar en salir otras. Venga, por favor, no me veo, no me des la sal, como en el anterior, el de Trickstar. Ahí salió Blue Angel y la pasé. Esa mamada aquí. No, ya dale skip, no salió nada. Ah, sí, salió este güey, ya tenía uno. Ya voy a acabar como con 5 de este pendejo, 6. No, sino que hasta más, ¿eh? Ese era de Selection, el que me acaba de salir era de Selection. Igual que el pinche rey verdadero que está aquí de fuego, también era de Selection. Abismo Gear. Me gusta, pero no juego, no tengo Metal Focus aquí. Seguida otra y es una trampa. Ah, se me hace que no es nada. Sí, mira.
caballerosidad. El brillante labor Legacy King. El Crawler. ¡Oh! 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 ¡Me vengo! Un Blue Sky. Pasamos el último sobre. No quiero pensar en lo que van a hacer con su pinche Link Crawler. Pinches Crawlers, como me cagan. Todavía tenemos para 4, 5, para 50 sobrecitos más. ¿Sí? No, no estoy calculando más. Ya tengo sueño. No sé nada. Appropriate. La tech vieja. Chance también el... Ah, cabrón. Tan rápido. Y esto es un Xyz. ¿Qué Xyz tiene? A ver. Ah, claro, ¿verdad? El Magister Paladin. Es bueno. Mucha caballerosidad. Curibos baiteadores a baitear. Sí, miren. El último fue el skip. Vale. 1, 2, 3, 4. Ah, sí, para 40 queda. Sí, es un Link. Ay, mírenla, aquí está. Hola. ¿Cómo me gusta esta vieja? Aunque tenga patas de pinche insecto horrendo. Ay, el Link Gimmick Popeto. No tengo nada del Gimmick Popeto. De la marioneta trucada. Aquí los piribos me baitean, pues no hay nada. Esta me gusta aquí la mona esta. La Amazonis. Sobre todo porque en su carta original no trae este como traje de spandex abajo tan sexy. Que aquí sí tiene. Y creo que solo es la única carta donde lo tiene. Boy Expansion y el pinche perro marrón. Atrás. Prosigamos. Ya nos quedan pocas gemas. ¡Pum! Explosión para puro baiteo Kuribo. Bueno, tal vez no. Vamos, dame la suerte, Blue Angel. Ah, ya tengo dos de ellos. No tengo trenes aquí, en esta cuenta. Bueno, igual podría llegar a servir. No creo. Es para los trenes. Oh, ¿hora? Bismuguir me gusta porque es Electromite. O sea, es la misma monita. Y la que viene en Full Metal Full Fusion. Y la de Alcajez, que es como una brujita. Es ella misma, me encanta. Pero pues aquí no tengo Metal Fuse. Battle Wasp. Ay, Picofalena. Apenas salió una Picofalena. Ella se usa en el Insector para poner... El Master Duel con ella. En el Insector puedes tener en turno 1 una Maxi en mano. Si empiezas. Pero bueno, aquí no es Master Duel. Y pues aquí no sé. Tal vez sí tenga en el Battle Wasp para aplicaciones. Yo creo por eso la pusieron. Me gusta esta. Han estado saliendo muy pegadas. Algo me dice que... Va a haber varios bloques donde no salga nada. Nada. Últimos 20 sobres. Bueno, más por los 10.
Venga, Blue Angel, dame suerte. Ah, mira, Infernoide Catrón. Pero igual no me ha salido nada para así que digas completo, como estoy, o sea, no puedo jugar nada todavía del nuevo que salió. Aún puros pedazos. Letras egipcias, ¿qué dice ahí? No sé leer, ponja. Ah, el True King. No se juega en el Fire King, que tampoco tengo aquí. Chingada madre. Miren, lo bueno es que el martes empieza la Copa KC y ahí nos van a dar un chingo de gemitas que vendré a gastar aquí. Y Konami lo sabe, por eso planea muy bien sus tiempos. Entre que te da gemas para que vengas y te engolosines y espera que gastes dinero, o sea, de eso se trata. Cosa que no voy a hacer. Aquí está lo Nunku. Si me sale otro del SR, se juega, se puede jugar. O sea, obviamente llevar de a 2 o a 3 el UR sería lo ideal, ¿no? Pero con otro Decatrón, por lo menos. Obviamente el Decatrón a 3 también, ¿no? Es lo ideal, pero con por lo menos otro ya podría probarlo. Pues venga, los últimos 10. Esta no la tenía, la del Bognest, y sí lo usaba para Bognest, sí lo usaba para algunos decks. Y no quería ir a esa caja vieja, así que chingón. Aquí viene algo según. Ojo, otra UR. A ver. Pinche dragón de flujo de la vida, no seas tú, por favor. Es un sincro, si es ese güey. Ah, otro güey. Ah, ok, está bien. ¿Y ahora? ¿Dos seguidas? Vamos, Blue Angel, otro link. Es otra vez el de los pinches gimmick puppet. ¡Ah, no! ¿Es esta madre? Que igual no quiero. Me veo tentado así a armar el deck de Ana aquí. O sea, acabando de abrir este, irme para allá. Es que el deck de Ana me gusta un chingo. Pinches trenecitos. Pinche Thomas and Friends. El último. Triste, triste, no debí decir que buscaba, porque si se fijan, nos salió el Purple, ni el segundo de este güey. Allá en fuera salió todo. Estamos este uno que quedó. La tercera de ellas, o si tengo más ya. Azusa, ya tengo 4. Pues bueno, esa fue la sala, amiguitos. Espero que hayan disfrutado venir a ver cómo me gasto el fruto de mi esfuerzo en obtener prácticamente nada jugable. Pero pues bueno, yo creo que sí le voy a estar haciendo deck profile al Trickstar en mi canal, no, porque ya dije, ¿no?, que se va a estar con Yami. Pero Trickstar con Magnite, yo creo que sí. Así que pues ahí nos estaremos viendo en los Yugis. Gracias por ver. Los quiero mucho. No olviden, antes de irme, no olviden suscribirse. No olviden darle like. No olviden, sobre todo, comentar. Comentar, porque eso favorece mucho al algoritmo. Y pues el canal lleva un ratito ahí atorado en los 2000 y tantos. Así que crezca, si quiero que crezca. Y pues ya saben, cualquier retroalimentación se agradece.